Gringos por todos lados, arriendos altísimos y hasta los chinos se tomaron el D1. La gentrificación en Medellín es algo real. Y en este video te voy a mostrar el lado positivo y negativo de este fenómeno. A nosotros extranjeros nos encanta venir a Medellín. Es una ciudad hermosa, aunque he visto una súper grande transformación urbana. Yo conozco Medellín desde hace unos 8 años cuando vine acá por primera vez. Siempre me ha gustado mucho la ciudad, pero ahora en todos lados hay nuevos restaurantes, hay nuevos hostales, casas así, o alguien las compra, las tumba y construye un hotel, construye apartamentos. Hoy en día hay más turistas, más nómadas digitales que nunca antes. Medellín es una ciudad atractiva debido a varios factores. Su clima es templado durante todo el año, impresionantes paisajes montañosos y una vibrante escena cultural. Además, la transformación urbanística y social que ha experimentado en las últimas décadas, pasando de ser una ciudad peligrosa a un lugar seguro y acogedor, ha capturado la atención de personas de todo el mundo. Sus innovadores sistemas de transporte, proyectos de desarrollo comunitario y eventos culturales lo convierte en un destino popular para turismo, pero también para quedarse a vivir. Está buenísimo, pero también tiene su lado negativo y oscuro, que más tarde te cuento. Estoy aquí con Anita Fronteras y vinimos acá a este barrio para mirar cómo se transformó, porque Anita ya lleva aquí 6 años. Yo llevo aquí seis años y estoy sorprendida de todo lo que he visto, porque teníamos tiempo que no veníamos a este lugar y wow, está bastante cambiado. ¿Sí? Sí, está bastante cambiado, muchos edificios bonitos, restaurantes, mucho turismo y es impresionante. Eso sí, podemos notar restaurantes de todo tipo en esta zona que anteriormente era residencial. También muchos hoteles y edificios en construcción. Por ejemplo, esta casita blanca que ves, hubo una igualita al lado que la tumbaron para construir un restaurante y arriba varios pisos de apartamentos. El gran problema es que para la gente local, los arriendos se vuelven muy costosos. ¿Pero qué opinan los paisas de eso? Estoy con Juan, un ruso colombiano. ¿Cómo has visto el crecimiento del turismo en la ciudad de Medellín? Ha incrementado mucho, ¿sabes? Uno ve más extranjeros que personas de acá. Ha incrementado mucho, mucho, mucho. ¿Crees que es bueno o malo? ¿Tiene ventajas? Claro que sí, las tiene. Personas de todo el mundo van a conocer Colombia, van a ver lo maravilloso que es Colombia. Eso ayuda mucho en la economía del país. Entonces, es muy bueno, en mi parecer, es excelente. Los extranjeros tampoco somos tan pendejos, porque si vemos un lugar que es baratico para comer, que es uno de los pocos lugares en esta zona que tiene almuerzos a buen precio, el lugar se llena. Así es, almuerzos de 16 a 22 mil pesos, que son unos 5 o 6 dólares. En muchas otras partes de Colombia es considerado muy costoso. En Bogotá, por ejemplo, todavía se consiguen corrientazos a 12 mil pesos. Pero en esta zona de Medellín, que es el poblado, 16 mil es económico. Para que veas que no todos empresarios se están aprovechando del boom turístico. Hay aquellos que mantienen precios asequibles para la gente local también. Aquí estamos con estas y estamos observando que esta parece una casa antigua de las de antes de esta zona, ¿verdad? Y ahora hay un negocio acá, un negocio comercial. Entonces como que poco a poco la zona se ha ido evolucionando a ser más comercial que residencial. El sentimiento que uno tiene es que esto es un barrio residencial. Pero también lo que vemos es que convierten casi todas las casas en negocios. Pero también me imagino que se debe para el desarrollo turístico de esta zona uno ver tanto desarrollo de edificaciones, nuevos hoteles, nuevos restaurantes. Pareciera que no hay personas locales, aunque sí, mira, esta casa se ve como si viviera alguien. Aquí súper notable el contraste de una casa antigua y al lado, que también era una casa antigua, y la transformaron en un restaurante y está lleno de todos, de mis paisanos, yo imagino.
hay varios grupos que vienen acá. Los turistas que se quedan temporalmente, los nómadas digitales que se suelen a quedarse un poco más tiempo, y eso trae ventajas y desventajas. La primera ventaja es que hay más empleo. Sí, de hecho, le estaba comentando esta que cuando yo llegué a este lugar, hace muchos años, imagínate, acá había restaurantes, pero eran muy pocos. Ahorita cuando estamos llegando, estamos viendo cantidad de restaurantes. Hay un boom de restaurantes, negocios, todo. Hoteles, sí. Hostales, gente repartiendo volantes turísticos para paseos. Exacto. Entonces está bastante... Ah, mira, ahí está, hay un grupo musical. Ay, sí. O sea, la rama del turismo expande la economía. Exactamente. O sea, eso es algo muy bueno para generar más empleo para la gente local. Sí. ¿Cuánto vale la hamaca? Esa hamaquita vale 260 mil pesitos, hijo. Mira, para llevarla como le queda. Yo te la empaco. ¿Y con la instalación? Pues también se puede. Porque esa se reconoce que es triple A, es buena calidad. Sí, se ve buena, por el estampado. Tela. ¿En cuánto están las camisetas? En la de Colombia nosotros las vendemos a 50. ¿Sí me entiendes? ¿Y para una de acá cuánto es? ¿30? Se la paré en 40, en 40 pesos. ¿40? 40. ¿Cómo te ha ido con este negocio? ¿Sí se vende bien? Sí, hay días buenos, días, ¿sí me entiendes? Pero sí le va bien a uno. Claro. Es que esta es la más barata. Esa es la más barata. Pero mira, esta se ve buena calidad, muy buena calidad. Esa no es original, pero es la que sigue la original, es importada. Esto es San Andresito, calidad. Esa es la réplica. Te voy a dar un muy buen tip. ¿Sabes qué tienes que hacer? Sí. Decir que la camisa vale 60 mil. Pero cómprame 3 en 150. Está buena. Sí, eso. Yo tengo ya como 4 en la casa, una azul, una amarilla. ¿Y cómo haces con el idioma? Si, por ejemplo, si es una persona gringa, le dices, o ellos mismos se acercan y te... Sí, o a veces por el traductor, el celular, ¿sí me entiendes? Yo le hablo a la tecnología. Está bueno. Entonces ya, eso ya. No, pero más o menos así vas, hello, how are you? No, yo poco inglés, pero sí. Pero sí, hay que pero sí poco, me defiendo. Pero ellos sí tratan de hablar en español. En español. O cuando no entienden, entonces con el celular uno les pone el precio. ¿Sí me entiendes? Ya ellos ya conocen por el precio. No, ya está bien. Ya más. Un país a... En muchas ciudades del mundo, como la Ciudad de México, vienen muchos nómadas, como lo puedes ver acá, y no quieren aprender el español. Esperan que la gente local aprenda inglés para acomodarlos a ellos. Pero también existen muchos colegios, como lo vemos acá, que dictan clases de español. De hecho, esto es exactamente como yo aprendí el español. Hace 15 años viajé a México y hice un programa de aprender el español. Esto es algo que nosotros migrantes sabemos, que si queremos vivir en un país latino, como en mi caso llevo 10 años en Colombia, deberíamos aprender el español. Entonces, Medellín es bueno para negocios, Medellín es bueno... Bueno para todo. Vienen muchos extranjeros. Acá. Así es. La otra gran ventaja de tener más turismo, más extranjeros, más nómadas, es que mejora la seguridad. Porque mira, nosotros podemos caminar acá con el celular, con la cámara, y es totalmente seguro porque hay tanta gente, tantos turistas que tienen que cuidar. Algo similar pasa en Cartagena. Allá cuando vas a la ciudad amurallada, tú has ido, ¿cierto? Claro, sí, muy bonita la ciudad amurallada. Tienes que visitarla. No, de hecho yo caminé hasta por la parte de afuera de la ciudad amurallada, que me dejó ahí el turismo, y entonces caminamos y era muy lleno de turismo en toda esa zona. Wow. Entonces, sí. Y seguro. Seguro. Es exacto. Seguro para el turista. Claro, hay que tener cuidado y no dar papaya, porque la inseguridad está en todas partes. Pero la percepción de un lugar que está así lleno de turistas, se nota que los locales y nativos cuidan al turista. ¿Por qué? Pues, pa' que vuelva. Siempre es una fuente de ingresos. La gran desventaja de la gentrificación es que los precios de los arriendos se disparan y la población local que vive en arriendo se ve forzada a desplazarse. Los que tienen sus casas, sus apartamentos propios, no tienen ese problema. Otra desventaja es como todos los precios se están subiendo, para el colombiano eso está horrible, pero para alguien que viene, por ejemplo, de Francia, de Holanda, de Estados Unidos,
Unidos que trae euros, dólares, puede ir a los cafés, comer, pagar los arriendos sin problema. Pero los colombianos sí tienen ese problema porque ganan en pesos. No todos ganan en euros, en dólares. He escuchado que también hay desventajas porque los arriendos suben mucho. Sí, es cierto, pero la economía también aumenta más. Eso quiere decir de que hay mucho más empleo para las personas. Si hay más empleo, hay más ingresos y pues podemos pagar más arriendo. Así es. La gentrificación trae cosas positivas y unas negativas, pero más positivas. Es verdad, claro, más positivas. Al inicio de este video les prometí decir el lado negativo de ese boom turístico. La mayoría de los turistas que vienen a Medellín son hombres solteros. Lo que no es gran cosa porque yo también soy un hombre soltero, pero el lado oscuro es que no todos estos hombres vienen con buenas intenciones. Están en búsqueda de chicas, pero no en una forma sana, si yo me explico bien. ¿Me entiendes? Esto lo pude evidenciar sobre todo en la noche. No quiero juzgar a nadie, pero sí fue algo bastante notable. Del resto, Medellín es una ciudad hermosísima. Y así es Colombia. Lo recomiendo a todo el mundo que venga y que conozca todas las ciudades porque es un país realmente bonito. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.